Buenas, estamos acá en la elección del Miss Global 2017. Aquí tenemos a un grupo de las participantes. Vamos a preguntarles a ella cuáles son sus expectativas para el día de hoy, cómo se han sentido con toda esta preparación. De verdad, Anzoátegui, no es la primera vez que te vemos en un evento, no es la primera vez que nuestro camarógrafo te poncha, así que, ¿qué esperas tú de este evento? ¿Qué esperas tú el día de hoy? ¿Te ves como la Miss Global 2017? Obviamente que sí me veo, y mis aspiraciones son la corona, lo que todas queremos en realidad. Pero no, bueno, de este concurso tenemos un nuevo conocimiento, no es mi primer concurso, como ya lo dijiste, pero aprendemos cosas diferentes en cada concurso. Se gana o se pierda, igual tenemos una experiencia y algo que nos motive a continuar. Vamos a ver qué opinan las compañeras de lo que dijo Anzoátegui. Vamos a ver, vamos a preguntarle a Sucre. Sucre, ¿qué opinas tú de tus compañeras? ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Te ves tú como la ganadora? De no ganar tú, ¿quién sería la ideal para representarnos como la Miss Global 2017? Bueno, pienso como mi compañera, todas queremos la corona, como siempre, pero sin embargo pienso que todas mis compañeras tienen el poder de ganar, y de ser yo, de elegir a una de mis compañeras la ganadora, sería Sucre. Sería Sucre. Bueno, vamos a seguir viendo por acá. Mira, aquí tenemos a Nueva Esparta. Nueva Esparta, la perla del Caribe. ¿Cómo te sientes tú representando ese estado? De verdad que me siento con libertad, ¿no? Porque tenemos libertad de expresión al elegir utilizar sus aguas y todo eso, sí. Ok, todo el mundo que vaya a visitar Margarita, pues. Bueno, aquí tenemos a La Gocha. Táchira, ¿cómo te sientes? Eres una de las más jovencitas. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje acá? Bueno, me siento muy orgullosa por estar acá, hoy presente, participando, y lo que he aprendido más es, he aprendido muchas cosas, he aprendido oratoria, pasarela, un poco más, aunque ya había estado en modelaje. Bueno, pero ella mantiene la primera posición siempre. Ah, por aquí tenemos a Distrito, está llegando Bolívar con todo el peretero. Bolívar, acércate por acá. Distrito, ¿qué opinas tú de las que llegan tarde, así como Bolívar? Ay, esa como que no tienen responsabilidad con el evento. Eso es lo que yo pienso de la... A Bolívar hay que descalificarla. Ya Distrito descalificó a Bolívar. Vamos a preguntarle a Aragua si está de acuerdo con la descalificación de Bolívar por parte de Distrito. Ay, no. O sea, todas cometemos errores. Todas cometemos errores, no por eso. Vamos a preguntarle a Bolívar si ya se siente un error. Bolívar, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ya veo que vienes así, súper ajetreada, así montada. Vamos a darle un saludo a la gente de TV Cachamay, Cachamay TV. Vamos a que tú nos cuentes tus expectativas. Sabemos que has tenido mucho apoyo por parte de tu familia para este concurso. Te ves hoy como la ganadora, te sientes tú ya una triunfadora. ¿Qué esperas tú el día de hoy? Bueno, espero verme muy afortunada de este esfuerzo, de dedicación que hemos tenido durante todo el evento. Bueno, me conformaría si gano bien, y si no, pues bueno, todo lo que importa es divertirse y disfrutar del evento. Bueno, señores, aquí tenemos a un pequeño grupo de las participantes que van a ver esta dentro de un rato aquí en la elección del Miss Global 2017. De verdad que los invitamos a que nos sigan viendo. Estamos aquí ahorita en camerinos con el corre-corre, las estrellas, maquillaje, por allá vemos plumas, lentejuelas, vestidos, planchas, secadores. De verdad, disfruten el evento. Y un aplauso para estas chicas, y nos seguimos viendo por acá por Cachamay TV. Bueno, señores, otra vez más aquí, una vez más desde Cachamay TV, vamos a hacer una pequeña entrevista aquí con uno de los organizadores del concurso, el señor Ricardo Alzolay. Ricardo, ¿cuáles son tus expectativas para el día de hoy? ¿A quién ves como ganadora? ¿A quién te gustaría que fuera la ganadora esta noche? ¿Tienes alguna favorita o no tienes ninguna? Bueno, por el momento no tengo ninguna favorita, y lo de las ganadoras se lo dejo al jurado. Para mí todas son ganadoras, porque a todas las siento como hijas mías. Desde octubre que entraron estas niñas a mi academia, las he prácticamente, como le digo a mi colega, que las hemos criado. Hemos tenido niñas con problemas de peso, con problemas de actitud, con problemas de pasarela, y poco a poco hemos ido corrigiendo. Para mí todas son favoritas en la noche de hoy. Bueno, ya que Ricardo nombra al jurado, vamos a aprovechar y vamos a entrevistar a algunos miembros del jurado por acá. Por acá tenemos a un señor muy conocido, vamos a preguntar. Yo sé el nombre, pero yo voy a preguntárselo para que ellos se presenten, pues. Buenas. Hola, ¿qué tal? Marco Forfán. El señor Marco Farfán, diseñador de la zona, creo que es el presidente del jurado. Bueno, no importa, es uno de los miembros importantes del jurado. Tienen la difícil tarea de escoger hoy a la representante del Miss Global Venezuela.
¿Qué espera usted de las candidatas? ¿Qué están buscando? Bueno, definitivamente la candidata debe ser una niña, una joven bastante integral, que demuestre todo lo que ha aprendido en la agencia, por supuesto, y que la represente como tal, por supuesto. Bueno, acá en esta, para la ganadora el día de hoy. Hola, mi nombre es Hernán González. Bueno, la ganadora debe ser una niña, como dijo el compañero, una niña integral. Tiene que mostrar todo lo que ha aprendido y que se destaque totalmente en la tarima. Ok, muchísimas gracias. Por acá tenemos a Venezuela Internacional. Vamos a preguntarle, ¿qué buscas tú en estas chicas? ¿Qué quieres tú o a quién ves tú como ganadora? ¿Cómo te gustaría que fuera la representante del Miss Global Venezuela 2017? Bueno, aparte de todo el maquillaje, la laca, y que son cosas muy importantes para un concurso de belleza, pero me gustaría también ver más que todo la personalidad de las chicas y cómo se desenvuelven en el escenario, sobre todo. Y sobre todo que muestren esa sonrisa angelical, esa sonrisa de niña, pues. Ok, ya que tienes experiencia en los concursos, ¿cuál sería tu consejo o ese tipcito para el día de hoy para que estas chicas se vean regias en el escenario? Bueno, mi consejo sería que se afilien a Dios y que con la seguridad todo lo van a poder, y sobre todo con Dios. Por acá tenemos a otro miembro del jurado, importante profesora de pasarela. Acabo de conocer que fue la primera profesora de una gran amiga que estará por acá dentro de poco, bien, entrevistándolas a todos. ¿Qué busca usted ya como profesora de pasarela? ¿Cómo le gustaría que fuera la pasarela ideal de estas candidatas? Ante todo, buenos días o buenas tardes para toda la audiencia. Es para mí una gran responsabilidad darte una respuesta asertiva hoy en día, ¿no? Pero creo que las chicas, primero y principal, debieran demostrar lo que es el verdadero glamour, traducido significa hechizo y encanto, transmitir realmente emocionalidad hacia lo que están desarrollando en pasarela. Y como acá va a haber, aparte, elección de talentos en el área de baile, de canto, de danza, que puedan proyectar toda la pasión que tienen desde adentro hacia afuera para que sea bien eficaz la competencia y el espíritu ganador de ellas, ¿sí? Muchísimas gracias. Aquí, por último, pero no menos importante, vamos a preguntarle su nombre. María Cecilia Peñuela, licenciada en Educación. Ok, licenciada en Educación. Hemos escuchado a los demás miembros del jurado hablar de una chica integral, hablaron de maquillaje, hablaron de pasarela, actitud, personalidad. La pregunta final, ¿es para usted sumamente importante o es de gran relevancia la respuesta de la candidata para escoger una ganadora? Bueno, sí. La chica, más que como complemento de su belleza, debe de tener inteligencia, que la demuestren los valores que ella lleva día a día. Es importantísimo tener una inteligencia integral. O sea, ser bonita no basta. Bueno, vamos a ver, que por acá tenemos otro miembro del jurado. Muchísimas gracias. Un paneo a ellos. Vamos por acá. Buenas tardes, José Gutiérrez. José, ¿qué buscas tú hoy en las candidatas? ¿Cuál sería para ti la reina ideal? Más que belleza, busco también una inteligencia, que es lo importante en los eventos de belleza, pues. O sea, no importa si es fea, pero que tenga cerebro. Claro, siempre se dice eso, ¿no crees tú? Más que belleza, inteligencia. Ser bonita no basta, ya sabemos. Por acá tenemos a otro miembro del jurado, vamos a preguntarle su nombre. También me llamo José, placer. Ok, José. Todos los miembros del jurado han hablado de una belleza integral, que la chica tenga porte, que tenga presencia. ¿Tú crees que esta chica deberían disfrutárselo sin importar cuál es el resultado, o deben aferrarse a que tienen que ser la ganadora? No, yo creo que cada chica tiene que disfrutarse el evento, eso es parte del concurso, y más allá que eso, tiene que también saber vender la ciudad, vender la costumbre, la cultura, y eso se trata, ¿no? Este concurso, de que se lo disfruten y se lleven la mejor experiencia posible. Bueno, señores, ya tenemos aquí a los miembros del jurado. Dentro de poco seguiremos transmitiendo por Cachamay TV. Ya sabemos que lo que busca el jurado es una chica integral, que no solamente sea bonita, sino que sepa expresarse y demuestre la idiosincrasia de la mujer guayanesa en cada estado que represente. Vamos a un pequeño corte y nos seguimos viendo más adelante. Hola, amigos. Hoy Cachamay TV se teletransporta a las instalaciones del Roraima. Hoy me encuentro con la fabulosa licenciada Mariel Jaime Maza, quien es la coordinadora activista del Teatro Rajatabla en Caracas.
Hola Mariel, ¿cómo estás? Mira, ¿cómo no? ¿Cómo quieres que yo te diga que estoy? Pero extraordinariamente asombrada de verte tan con ese glamour después de tantos años, Cari Ángel. Me siento muy feliz de haberte reencontrado realmente porque fuiste una de mis excepcionales alumnas, ¿sí? En el mundo de la pasarela. Y ahora te veo como una posible ingeniera de la República, caramba, otra sorpresa. Me siento muy bien en este momento, aparte de estar acá, en este evento en el Hotel Roraima, organizado por la Agencia de Modelaje Global Venezuela, porque son jóvenes que tienen talento y que se proyectan para el mundo a nivel internacional, lanzando obviamente estudiantes hacia la profesionalización de ellas para ser modelos en el mundo de la pasarela mundial, ¿no? Esos son los sueños que tienen y creo que los van a cumplir aún todos los obstáculos que estamos viviendo. Mariel, ¿dónde te podemos conseguir hoy en día para que nos puedas compartir esos conocimientos en cuanto a modelaje, etiqueta y protocolo y teatro? Bien, el correo es marieljaimemasa@gmail.com, que muy poco lo uso, y también el 0414-867-7467. Estoy a la orden porque a veces preparo a pequeños grupos que van a ir directo a la competencia de certámenes de belleza, ¿sí? También la pueden conseguir en el Colegio de Ingenieros de Puerto Ordaz. Gracias amigos por sintonizarnos una vez por Cachamay TV. Hola, muy buenas tardes. Quiero mandarle un fuerte saludo y gran ameno a Cachamay TV. Un canal que tiene muchas variedades, muchos temas. Mira, me siento muy agradecida. Un fuerte saludo, los quiero muchísimo. Y nada, pues nos encontramos en el Roraima disfrutando de lo que va a ser el Miss Global Venezuela. Súper contenta. Y acá acompañado de este excelente galán. A ver, cuéntanos. Bueno, de verdad que yo me siento completamente también feliz, contento, complacido, Aldenia, de compartir contigo, de compartir con toda la gente de Canaima Televisión, que es una nueva propuesta que realmente se está mostrando aquí en Ciudad Guayana y creo que tenemos que aprovecharla. Claro, y qué mejor ejemplo que venir aquí al Miss Global Venezuela, un concurso que no solamente busca mujeres bellas, sino mujeres integrales, con talento, que tengan la capacidad de representar a la mujer venezolana como lo es esta belleza que tenemos aquí. Y bueno, nada, seguir invitando por supuesto a toda la gente de Ciudad Guayana a compartir con nosotros, a seguir el canal y por supuesto seguir creyendo en el talento de Ciudad Guayana, porque eso es lo que realmente cuenta. Un gran abrazo y un saludo para todos. Vamos ustedes a seguir creciendo todos como buenos guayaneses y belleza guayanesa, que aquí es lo que sobra, y para muestra así es, este botón. Así es, totalmente. Un saludo para... Ahora acá desde Cachamay TV, transmitiendo, vamos a hacerle una pequeña entrevista al presidente de la organización Miss Global Venezuela, el señor Samuel Lugo. Samuel, ¿cómo te sientes después de tanto estrés? Hoy ya finaliza una parte de todo este ajetreo que has tenido. ¿Qué quieres decirle a tus chicas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué esperas el día de hoy? Bueno, de verdad que me siento muy orgulloso de llegar hasta donde he llegado. Me siento muy orgulloso de todas las participantes del Miss Global. De verdad que ha sido una experiencia única, súper emocionante, tanto para ellas como para mí. Digamos que soy una persona muy joven, a pesar de que no tengo mucha experiencia, pues he vivido ya muchas cosas, entre ellas ser presidente de la organización y llegar hasta donde he llegado. Ha sido un paso muy, muy grande, tanto para mí como para las chicas, como para la organización. Gracias, Dagnis, que a pesar de entrevistarme hoy, eres parte también de nuestro equipo de trabajo, y pues suerte a cada una de las participantes el día de hoy, y como dicen por allí, que gane la mejor. Ya va, antes de que te vayas, ya que tú quieres que gane la mejor, ¿pero tiene Samuel Lugo una favorita? No, la verdad que no tengo favorita. Hay rumores de que dicen que hay favoritas, pero no, favoritas no hay.
Bueno, señores, ya vamos a despedirnos por un momento. Vamos a dar inicio al Miss Global Venezuela 2017. De verdad, el mayor de los éxitos para cada una de las chicas. Muchísimas gracias y todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias. Nos seguimos viendo dentro de rato.